Hola chicos, les traigo este pequeño video para de enseñarles. Bueno, aquí ya no se ve, pero decía desengrasante. Este desengrasante es el que yo hago. Ya tengo el video aquí en el canal y quiero que ustedes vean cómo va a arrancar toda la mugre que está pegada en esta estufa. Quiero que vean esas manchas, todo eso. Voy a rociarlo para que la grasa se vaya despegando mientras yo limpio otra parte de aquí de la cocina. Quiero que vean cómo va a arrancar a la primera toda la suciedad. De verdad les recomiendo este desengrasante. Como les digo, yo ya tengo el video en el canal por si quieren pasar a verlo. Lo voy a dejar también en cajita de información para que vayan y lo chequen. Créanme que les va a encantar porque les va a ayudar con la limpieza de sus estufas, de las campanas. Quiero que vean toda esa mugre que tiene pegado y ustedes van a ver cómo es que se va a quitar fácil. Ya les muestro un ratito más. Bueno chicos, miren. Voy a rociarlo solamente al trapo y quiero que ustedes vean cómo es que va a retirar toda la grasa pegada de aquí arriba de la campana. Y este desengrasante, chicos, lo que tiene, miren toda esta grasa, es que ya no necesitan ponerle del stainless steel a su campana o nada de eso. ¿Por qué? Porque automáticamente deja un brillo bien bonito que no necesita de que ya usen cualquier otro líquido para nada. Ok, quiero que vean lo bonito que, no sé si estoy enfocando bien porque pues estoy usando pues una mano para limpiar y la otra para grabar el video, ¿ok? Entonces, quiero que vean que ya no necesitan agregar nada a su superficie. Vean qué bonito deja, bien brilloso. Qué bonito deja y ya no necesitan ponerle stainless steel, entonces esto les ahorra muchísimo tiempo y mucho dinero. Y bueno, miren chicos, ya lo dejé trabajar por un rato. Quiero que vean, y no le estoy dando mucha presión a mi mano, quiero que vean cómo limpia de bonita, de que quita bien rápido la mugre. Vean. Vean qué bonito. Obviamente si ustedes quieren pasarlo otra vez, dejarlo remojando otro rato, créanme que les va a retirar todas las manchas de la superficie donde ustedes están trabajando. Vean, pero a simple vista hace su trabajo muy bien. Vean este otro lado para que vean ustedes, que con una fibra cualquiera arranca las manchas que están bien difíciles de quitar. Sin necesidad de usar la fibra de hierro. Miren, vean eso. Y son manchas que ya están bien penetradas. Y vean qué bonito me hace. O
Obviamente, si tú quieres dejar remojando por más tiempo tu estufa, la puedes dejar remojando y obviamente se te va a quitar todas las manchas y toda la grasa que ya está muy vieja. Miren, aquí le volví a poner para que ustedes vean cómo está haciendo su trabajo. Miren, quiero que vean cómo arranca la mugre de bien. Esto es un producto muy bueno, sin necesidad de poner ICO ni químicos más abrasivos. Esto te quita muy bien toda la grasa, toda la mugre. Mi abuelita me prendió la luz aquí, porque ahora me está acompañando mi niña. Miren, quiero que vean cómo es que va a quitar la mugre de aquí. De verdad se los recomiendo mucho. Esta ya es una mancha que ya está muy muy penetrada, que quizás pues uno tenga que tallar con fibra de fierro, pero para superficies así como grasa muy penetrada, así se quita, chicos. Esto ya es mancha. Esto ya no es grasa, eso ya es una mancha. Sí se le quita, claro que sí se le quita, pero tenemos que tallar con otro, con algo que esté más fuerte que esto. Okay. Espero que les sirva. Les voy a dejar el link en la cajita de información para que si ustedes quieren ir a verlo, pues vayan, lo compartan. Que yo se lo recomiendo ampliamente. Nos vemos en un próximo video.